Noob Entertainment. Entretenimiento para Noob. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. Continuamos con las reseñas de anime de la temporada verano 2018, ya casi acabamos, y le toca el turno a Hataraku Saibo, o en inglés, Cells at Work. Este anime de tinte educativo nos lleva dentro del cuerpo humano, donde las billones de células que viven ahí son representadas de forma antropomórfica. Nos muestran y explican las funciones que tiene cada célula y las reacciones consecuentes en el cuerpo humano. O al revés, el cómo algo que le pasa al cuerpo humano afecta a las células. Todos los capítulos son autoconclusivos, hay un par que se extienden por 2 capítulos más o menos, pero fuera de ahí no tenemos una trama más elaborada. Y hay que decir que realmente logra enseñarnos cómo funciona el cuerpo humano y las células que habitan en él. Y se dice que tiene un tinte educativo entre comillas, ya que contiene mucha violencia y mucha sangre. O sea, aparte de los eritrocitos que salen en la serie, o sea, hay sangre aparte, vaya, ustedes entienden. Así que no sé, por lo menos a un niño no le pondría esta serie. En general es pura comedia y solo tiene 2 o 3 capítulos que muestran cosas ya un poco más fuertes, como lo son por ejemplo células cancerígenas y heridas graves. En estos capítulos se torna un poco más seria y un poco más oscura la serie, pero fuera de ahí es bastante ligera y bastante cómica. Incluso hay un manga llamado Hataraku Saibo Black que trata temas todavía más oscuros, que mientras que en la serie normal muestran cosas que a cualquiera podría pasarle, ¿no? Enfermedades, alergias, indigestiones, etc. En la otra serie tratan temas más como de sexualidad, drogas y cómo viven las células en un cuerpo prácticamente decaído. Eso fue dato cultural, regresamos a la serie principal. Pasando con los personajes, tenemos a los distintos tipos de células que habitan en el cuerpo, enfocándose principalmente en los glóbulos rojos y en las células inmunitarias como los glóbulos blancos. Que por supuesto tenemos a nuestros protagonistas, que en este caso sería un eritrocito o glóbulo rojo, a la que llaman en japonés Sekekyu, y un neutrófilo o glóbulo blanco, que en japonés vendría siendo Hakekyu. O algo así, para nosotros en español va a ser eritrocito y neutrófilo. La eritrocito es un glóbulo rojo que acaba de empezar su trabajo en el cuerpo, que resulta ser algo torpe, lo que la lleva a perderse todo el tiempo y le cuesta mucho trabajo llevar el oxígeno a su destino, pero aún así está determinada a cumplir con su labor. Y el neutrófilo o glóbulo blanco es el encargado de cazar y matar a los gérmenes y virus que entran al cuerpo, que terminan conociéndose, llevándose bien y resultan personajes bastante amigables y gentiles. Y otro tipo de célula que se llevó la serie serían las plaquetas, representadas como niños pequeños, que resultan bastante tiernos y desde el primer capítulo destacaron en la serie. Y aparte de ellos, en cada capítulo tratan de presentarnos a más células, como por ejemplo varios tipos de glóbulos blancos que vendrán siendo los macrófagos, los T asesinos, los T auxiliares, los T reguladores, los T vírgenes, los T efectoras, los eosinófilos que destacan en las peleas contra parásitos. Aparte tenemos a las células dendríticas, a las de memoria, a los mastocitos y una infinidad más de células. Y resulta bastante interesante cómo representan el mundo en el cuerpo humano. Que siendo honestos ya habíamos visto algo similar en otras caricaturas, pero Hataraku Saibo tiene su propia forma de representarlo y es bastante interesante. Y aparte tenemos a los antagonistas, que son virus, gérmenes, bacterias, y cada personaje está bastante bien representado en su diseño de acuerdo a lo que hace. Tenemos una animación tradicional que no tiene tantos colores tan llamativos, vaya, pero tiene trazos bastante bien definidos y de repente meten una que otra escena que parece más bien como página a color de un manga, en el que destacan aún más trazos, sombras, y principalmente meten ese tipo de escenas en las explicaciones. Obviamente destacan a las células principales de cada capítulo y las demás pues es simplemente como copy-paste, o sea, considerando que hay muchísimas células, glóbulos rojos, muchísimos glóbulos blancos, muchísimas células ordinarias, pues sería como que muy exhaustivo hacer un diseño específico para cada uno de ellos, en especial cuando los están mostrando de lejos. Pero los protagonistas y los principales de cada capítulo los tenemos bien representados, bastante bien presentes. Pasando con la música, el score no es tan destacable, simplemente es ambiental, y aunque en lo personal no me gustan mucho, pues sí logran destacar el opening y el ending. Por lo menos hasta donde sé, el opening fue creado precisamente para la serie y pues se nota a lo largo de toda la canción. Resulta interesante la interacción de las voces de los personajes que la cantan, y por alguna razón me recuerda a canción de teatro musical. Está bastante divertido, bastante agradable, pero en lo personal no me gustó mucho. Y el ending, aunque es un poco más relajado, mantiene la misma esencia alegre del opening, que incluso tiene un toque un poco más infantil,
decir, y vaya, en el video simplemente vemos al eritrocito con una plaqueta, así que resulta bastante tierno. No hay gran cosa que decir ya que no tiene una trama tan elaborada, y sería tal vez entrar en algunos pequeños spoilers que pueda haber por ahí. Simplemente resulta sencilla y bastante cómica, así que pasaremos ya con la calificación y opinión personal. La serie me pareció bastante divertida, muy entretenida, no es la gran cosa debido a la trama, pero resulta muy interesante el cómo explican todo lo del cuerpo humano. Tienen una manera muy creativa de hacerlo y eso es lo mejor de la serie. Eso junto con los diseños, incluyendo personajes y escenarios. O sea, está bastante bien lograda y cumple con su función de entretener. Y por supuesto de educar. Y hay que mencionar que tiene unas cuantas cosas más de trasfondo que si te pones a investigar o te das cuenta de ellas, la serie te resulta aún más genial e interesante. Pero eso ya le queda de tarea a cada uno de ustedes dependiendo de si piensan verla o si ya la vieron. Así que realmente no tengo mucho que decir, está bastante bien para pasar el rato, resulta bastante divertida, entretenida, interesante. Simplemente le voy a poner un 8, me pareció una serie bastante buena en esta temporada. Resulta muy recomendable y me encantaría que tuviera una segunda temporada. Que también sería bueno que la otra serie, Hataraku Saibo Black, tuviera anime propio. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle en la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Ya casi acabamos con los videos de anime de la temporada pasada. Falta uno o dos videos dependiendo del tiempo y mis ganas, ya que una de esas series como que realmente no merece video. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.